Estamos firmemente en el siglo XXI, una era de iluminación, tanto tecnológica como científica. Sabemos cómo funciona el mundo mejor que nunca y siempre estamos al borde de nuevos descubrimientos. A pesar de nuestra creciente inteligencia, todavía hay muchos eventos y hallazgos inexplicables que nos tienen rascándonos la cabeza. En el vídeo de hoy estaremos hablando de 10 misterios sin resolver que nunca has escuchado. Océano Cuadrado. Encontré una imagen realmente genial en internet cuando me encontraba investigando para este vídeo. Es de un océano, pero que tiene una forma cuadrada. Resulta que esto no es Photoshop, y es un fenómeno muy real y a la vez muy peligroso. Lo que alguna vez fue un misterio, ahora ha sido resuelto por expertos en océanos. Y haré todo lo posible para explicárselos porque honestamente podría salvarles la vida. Las ondas cuadradas son causadas por dos conjuntos diferentes de olas que convergen en ángulos diferentes. Cuando chocan, crean un patrón cruzado en el mar. Esto puede suceder en cualquier lugar, pero es más común en la isla francesa de Ri, donde las condiciones son perfectas para crearlas. Si bien pueden verse geniales, en realidad son realmente peligrosas. Pueden desordenar el rumbo de los barcos y pueden arrastrar a los nadadores hacia adentro del mar. Nunca debes nadar en el océano si ves olas cruzadas como estas, ya que significa que la corriente es fuerte e impredecible. Si bien los científicos pueden haber explicado esto de las ondas cuadradas, todavía estoy esperando una respuesta sobre lo que está sucediendo con estos icebergs perfectamente cuadrados en la Antártida. Eso sí que no me resulta para nada normal. MH370. ¿Alguna vez descubriremos lo que sucedió con el vuelo MH370 de Malaysian Airlines? Han pasado casi 6 años desde que el MH370, un Boeing 777, despegó del aeropuerto de Kuala Lumpur en una ruta a Beijing con 239 personas a bordo. La aeronave se comunicó por última vez con el control de tráfico aéreo 38 minutos después de su despegue, luego de lo cual se cerraron los sistemas de comunicación. El avión fue rastreado por el radar militar durante aproximadamente otra hora, donde se informó que se desvió hacia el oeste para cruzar la península malaya. El avión desapareció por completo y a pesar de la búsqueda más costosa de la historia de la aviación, nunca fue encontrado. Ha habido una serie de teorías sobre lo que sucedió con este avión comercial. La principal sugerencia es que el piloto se estrelló intencionalmente con el avión, aunque otros creen que fue secuestrado y aterrizado. Nunca se encontró el registro de vuelo de la caja negra y no se confirmó que los restos encontrados pertenecieran al avión. El hecho de que ningún pasajero haya enviado mensajes de auxilio antes de que el avión desapareciera profundiza aún mucho más el misterio. Han llegado algunos informes de que la gente en la costa de la península malaya vio un avión volando bajo esa noche, pero no están confirmados. Cuanto más nos alejamos de la desaparición del avión, más se consolidará como un misterio sin resolver. D.B. Cooper. Esta es una de las historias más amplias en la historia de la aviación y casi un misterio que ya tiene 50 años. En 1971, un hombre identificado solo como D.B. Cooper secuestró un avión comercial Boeing 727, extorsionó por $200,000 de rescate y luego se lanzó en paracaídas con el efectivo. La historia cuenta que la noche anterior al Día de Acción de Gracias, un hombre de mediana edad compró un boleto de ida de Portland a Seattle, un vuelo corto de tan solo 30 minutos. Cuando se encontraba en el avión, ordenó un whisky y un refresco antes del despegue. Cuando el avión partió, le dijo a la azafata que tenía una bomba en su maletín y le pidió que entregara efectivo y un paracaídas. Los asistentes de vuelo afirmaron que era cortés y bien hablado. Habría sido el caballero perfecto si no fuera por todo eso del secuestro y la extorsión. Después de obtener su dinero y un paracaídas, hizo una rápida salida saltando del avión para que nunca más se lo volviera a ver. El FBI logró recuperar 66 huellas digitales no identificadas y dibujar bocetos compuestos, pero el hombre nunca fue atrapado. La investigación se suspendió en 2016. Señal WOW. Un sonido misterioso proveniente del espacio ha desconcertado a los expertos durante más de 40 años. La radio Big Hear de la Universidad Estatal de Ohio estuvo activa entre 1973 y 1995 y se utilizó para escuchar efectivamente el espacio en busca de signos de inteligencia extraterrestre. En agosto de 1977 se detectó una señal espacial extraña e increíble que duró 72 segundos. La señal fue tan inesperada que cuando el astrónomo Jerry R.
R. Heeman estaba interpretando los datos, escribió WOW en la impresión de computadora que estaba estudiando. Y así es como se le puso nombre a la señal. La señal WOW provino de dos regiones del espacio en la constelación de Sagitario, y en este momento es la evidencia más fuerte de la posible transmisión de radio extraterrestre. Décadas más tarde, los astrónomos y los científicos aún no saben qué fue lo que causó la señal WOW. Si bien muchas personas se inclinan hacia la teoría de extraterrestres simplemente como la única respuesta, muchas personas piensan que esta es una explicación demasiado simplista y que somos demasiado rápidos para gritar extraterrestre cuando no entendemos algo sobre el universo. Luces de Hesdalen. ¿Qué son esas luces misteriosas que siguen apareciendo en los cielos de Noruega? Orbes de luz tan grandes como un automóvil se han visto flotando en el cielo sobre un valle en el centro de Noruega y se pueden ver desde la capital, Oslo. Según el sitio web New Scientist, a veces se pueden ver que las luces se desplazan suavemente durante horas, mientras que otras destellan con colores brillantes a medida que avanzan rápidamente por el valle. Las luces, por supuesto, han despertado el interés de los ufólogos, que creen que los orbes misteriosos son signos de vida extraterrestre. Otros dicen que son espíritus perdidos que rondan el valle noruego. Las luces comenzaron a aparecer en la década de 1980, y con frecuencia se ven hasta el día de hoy. El testigo ocular, Björk Geet Aug, dijo que cuando las hayas visto no podrás olvidarlas. Te preguntas cómo puede suceder algo así. Esa sigue siendo la pregunta en boca de todos. Los científicos han notado que las rocas en el valle son ricas en hierro y en zinc, y se preguntan si podría haber una batería natural enterrada en el suelo. Tamam Shud. El misterioso incidente de Tamam Shud es uno de los casos más extraños que involucran a una persona no identificada que haya surgido. El 1 de diciembre, un hombre desconocido fue encontrado sin vida en Somerton Beach, en Adelaide, Australia. Nadie sabe quién era, qué estaba haciendo allí y cómo fue que conoció su fin. Llevaba un buen traje y corbata, pero todas las etiquetas habían sido cortadas de su ropa. La policía descubrió un bolsillo secreto en sus pantalones, que es donde encontraron una única pista, un trozo de papel con las palabras Tamam Shud, escrito por él. Parece que la frase aparece en un libro de poemas persas del siglo XI, y cuando se traduce significa fin. Eso es críptico como espeluznante a la vez, y esto se pone aún más raro. Semanas después, un hombre de negocios contactó a la policía para decirles que una copia del libro Very Same de poemas persas había sido arrojado en su automóvil a través de una ventana abierta, y lo único que faltaba en el libro era, sí, lo adivinaron, las palabras Tamam Shud. El libro contenía 5 líneas de letras y un número de teléfono, que se descubrió que pertenecía a una joven enferma. Cuando la policía la localizó, ella negó conocer al hombre no identificado, pero la policía siempre sospechó de ella. El caso aún no está resuelto hasta el día de hoy, y nadie sabe nada sobre quién era aquel hombre. Mari Celeste. En diciembre de 1872 se encontró un barco mercante estadounidense flotando sin rumbo en el océano Atlántico frente a las Islas Azores. El barco zarpó por primera vez desde Nueva York a principios de noviembre. El capitán Briggs, su esposa y su hija de 2 años estaban a bordo del barco con destino a Génova, Italia. Un barco británico que pasaba encontró al barco a la deriva y decidió investigar. No encontraron a nadie a bordo. Los pasajeros y la tripulación del barco parecían simplemente haber desaparecido. Además del agua en la bodega, el barco no sufrió ningún daño y todavía estaba cargado con suministros de alimentos para 6 meses. La nave había tenido un pasado dudoso. Navegó bajo una gran cantidad de diferentes propietarios antes del incidente, la mayoría de los cuales se habían encontrado con mala suerte y percances. Faltaba un bote salvavidas, lo que sugiere que el capitán y la tripulación se habían escapado, pero no había nada escrito en el libro de registros y no había signos de una salida rápida. Los que zarparon desde Nueva York nunca fueron vistos nuevamente y nunca se ha encontrado rastros de ellos. Las teorías van desde piratas hasta monstruos marinos, aunque sin ninguna evidencia que sugiera lo que realmente sucedió. Todo es solo especulación. ¿Habrá estado embrujado aquel barco? Trompetas en el cielo. Se está escuchando un fenómeno muy extraño en todo el mundo. Curiosamente, la gente está escuchando trompetas. En Suecia, Israel, Rusia, Gran Bretaña, Canadá y los Estados Unidos han estado circulando informes sobre extraños zumbidos orquestales en el cielo. Escuchen esto.
Díganme, ¿qué piensan al respecto? Los extraños sonidos han sido reportados en todo el mundo, como el zumbido o las trompetas en el cielo, e incluso el sitio web Snoops no ha podido refutar o explicar este suceso. Algunos expertos han señalado generalmente hacia formaciones geológicas como montañas o colinas, o incluso cambios en las placas tectónicas de la Tierra para explicar el origen de estos sonidos, pero no tienen una explicación completamente formada. Algunas personas piensan que es una señal del acercamiento del apocalipsis, pero todavía estamos aquí. Así que a cruzar los dedos para que ese no sea el caso. El colapso del antílope. En 2015 se produjo un extraño colapso poblacional de una especie de antílope en peligro de extinción. 220.000 antílopes saiga fallecieron repentinamente en Kazajstán, matando al 60% de la población mundial. El evento fue profundamente impactante para los conservacionistas que habían pasado muchos años tratando de salvar a los animales de la extinción debido a su caza furtiva. Las muertes no fueron causadas por los cazadores, fueron causadas por una misteriosa infección bacteriana, y los científicos no tenían ni la menor idea de qué fue lo que la causó. La teoría principal es que fue provocada por el cambio climático, con un clima anormalmente cálido que fomenta la propagación de esta enfermedad. Sin embargo, esto todavía no explica de dónde proviene la bacteria y por qué tantos animales cayeron muertos sin previo aviso. La niña siberiana. Puede que sea un hombre adulto, pero nada me asusta más que las niñas fantasma. Simplemente no puedo con ellas. Cualquier aparición de una joven fantasmal me daría pesadillas por semanas. La historia que estoy a punto de compartirles a ustedes me ha estresado tanto que siento que necesito que me digan que todo va a estar bien. El Museo Regional de Krasnoyarsk, en Siberia, Rusia, descubrió algo extraño mientras catalogaban imágenes históricas. Echen un vistazo a esta niña con un gorro misteriosamente parada en la azotea junto a un puente. ¿Qué se supone que está haciendo allí arriba? Como verán, la imagen es lo suficientemente extraña, pero miren esta otra imagen, y esta imagen, y esta imagen. La misma chica. Las fotos fueron tomadas entre 1906 y 1908, pero la niña aparece exactamente igual en las imágenes. Ella aparece en diferentes puntos de referencia y nunca es la atención principal de la imagen. Nadie del museo pudo averiguar quién es ella. Algunos piensan que podría estar relacionada con el fotógrafo de alguna manera. Sin embargo, las imágenes no fueron tomadas por la misma persona. La niña siempre lleva el mismo atuendo y no parece envejecer. Además, ¿vieron su rostro de cerca? Está bien, tendremos que seguir adelante porque honestamente esto ya me está dando un poco de miedo. Esos fueron los 10 misterios sin resolver que nunca has escuchado. Déjenos saber lo que creen que sucedió detrás de escena de todos estos misterios. Tal vez puedan ayudar a resolverlos. Sin embargo, para ser sincero, hay algunos que me hacen sentir completamente extraño. Las cosas simplemente no cuadran. Y realmente no sé si estamos listos para conocer las respuestas.